Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Los saludamos en esta presente edición de La Serena Informa. Acompáñenos a revisar inmediatamente las principales noticias de esta semana. Con la instalación de un punto de mecánica básica gratuita para bicicletas, implementado por Oxford junto a nuestro municipio en el frontis de la delegación municipal de la Avenida del Mar, La Serena se sumó a la campaña Pasa el Cambio, que busca incentivar el uso responsable de este medio de transporte, manteniéndolo en buenas condiciones. Hasta este fin de semana, dos mecánicos especializados estarán realizando ajuste de frenos y cambios, presión de aire y apriete básico en todas las bicicletas que lleguen, independiente de la marca que sean. Muy bien, porque motiva a la gente igual a que venga y pueda arreglar su bici gratuitamente. Yo creo que es lo mejor que sea gratuito. Me regularon el aire de los neumáticos de los dos, los frenos, los cambios y la cadena también, que me la regularon por eso la cadena, me la tensaron. Me ajustaron los cambios, los frenos, me alinearon las llantas y eso, y me la apretaron de varias partes. En los frenos y los cambios, que están más regular. Que venga nomás porque hay que aprovechar. Me agrada, es que últimamente tenía los frenos un poco sueltos y me preocupaba. Y ahora estoy mucho más seguro. Muy bueno, y tocó la coincidencia que salí después como de 40 años que no me subía a una bicicleta. Salí a pasear en la bicicleta de mi hija y aproveché. Me parece porque como él anda lanzado, entonces la precaución de que está todo bien, sobre todo los frenos. Uh-huh. Así que le dije, ¿sabes qué? Ven acá a este lugar para que te lo revisen, te chequen la bicicleta, porque yo no conozco mucho de eso. Por lo mismo, el alcalde Roberto Jacob y el gerente de marketing de Oxford Store, Felipe Contardo, destacaron que subirse a una bicicleta implica responsabilidad no solamente en el buen uso de las ciclovías y la convivencia vial de respeto mutuo con peatones y automovilistas, sino también tener la bici en buen estado. A ver, yo creo que es tremendamente relevante, una actividad nueva, novedosa, y creo que primero hay que agradecer a Oxford, porque esto se llama responsabilidad social empresarial, que ellos entregan este servicio gratuito aquí en la Avenida del Mar, donde hoy día tenemos una cantidad de ciclistas tremendo, de niños, jóvenes, adultos, y ellos hacen una revisión de las bicicletas, ponen a punto los frenos, arreglan el sillín, arreglan el manubrio, y eso lo que permite es darle seguridad al ciclista. Nuestros talleres de mecánica gratuita nacen de la campaña Pasa el Cambio, donde ya hemos estado en 10 comunas del país, donde hemos atendido a casi 5.000 ciclistas, y como bien decías tú, es una iniciativa que pretende fomentar el uso de la bicicleta en tiempos de pandemia, pero de manera segura. Me parece muy importante que se puedan dar estos espacios además donde invita a la gente de manera gratuita a arreglar sus bicicletas, a mantener sus bicicletas para poder desarrollar el ejercicio y la actividad de manera como corresponde en definitiva. Y obviamente también esto incentiva que la gente participe de este quehacer, digamos, acá en la Avenida del Mar. Donde Oxford está haciendo el llamado a los vecinos para incentivar el mantenimiento de las bicicletas acá en esta hermosa ciclovía que tenemos como municipalidad. Es muy importante el vínculo que hace el municipio con la empresa privada para poder fomentar, como dices tú, en tiempos de vacaciones de invierno y en esta pandemia, el uso de la bicicleta. Muchos jóvenes, familias, así que hacer la invitación que vengan acá a ver la mantención de su bicicleta, que generalmente uno se sube solamente, pero no se preocupa de la mantención. Residentes y turistas ya han hecho uso de este servicio gratuito que se mantendrá hasta este viernes en horario de 14 a 18 horas. Mientras que sábado 24 y domingo 25 de julio atenderá de 8 a 12 horas. Junto al alcalde de La Serena, la Organización de Padres de Niños Oncológicos realizó el lanzamiento del concurso literario y de pintura denominado Cuéntanos tu Historia, el cual tiene como tema principal plasmar vivencias relacionadas con el cáncer infantil.
donde se convoca a que participen personas de las diversas comunas de la región. Hace un tiempo, entregando los regalos para los niños oncológicos en Navidad, una niñita me dijo, yo te quiero hacer un regalo, te quiero pintar, cuando yo conocí un bicho que se llama cáncer, y me llamó mucho la atención. Y después, en ese mismo año, otro niñito también de Ovalle, Luchito Pinilla, me hizo llegar una pintura también relacionada con eso. Javier La Paz nos pinta también, nos hace muchos dibujitos. Yo decía, ¿cómo dejar esto en un libro, en un recuerdo, en que la gente sepa que los niños también pintan? Y la verdad es que ahí surgió como organización realizar este concurso de Cuéntanos tu Historia. La idea de este concurso es que a través de las letras o pinturas se dé a conocer un testimonio de lucha contra el cáncer. Además, que también se hagan parte padres que tengan un hijo que haya sido diagnosticado con cáncer pediátrico. Que ya cumplen 8 años y que hemos caminado juntos durante todo este tiempo. Y hoy día que ellos estén presentando un concurso de tipo literario, y más después de todas estas escrituras, estas obras, van a ser un libro, me parece estupendo, porque van a contar sus historias, los distintos padres, la historia de los mismos niños, y creo que es tremendamente interesante. Así que cuentan con todo el apoyo del municipio, y en el marco del aniversario se va a hacer esta gran presentación y gran obra. Recogiendo los testimonios, a veces no necesariamente en forma directa, ya puede ser un hermano, en fin, gente que tenga relación, porque no es necesario que uno viva esta situación terrible, dramática para la familia, sino que también ponerse en el caso de ellos. Entonces yo creo que por ahí también va a ser muy importante la participación de todos. Estos trabajos se recibirán hasta las 14 horas del día 20 de agosto y las bases con los detalles de la actividad se encuentran en la cuenta de Facebook Vicente Aquiles Segura. A un costado del Teatro Santa Lucía en La Antena se realizó el hito inaugural del programa Quiero Mi Barrio, que tiene como objetivo contribuir al mejoramiento de calidad de vida de los vecinos y vecinas del sector a través de la recuperación de diferentes espacios públicos e inmuebles. La iniciativa comprende una inversión inicial de cerca de 400 millones de pesos y beneficiará a más de 1.000 familias. Yo soy un vecino muy cooperador aquí en el programa Quiero Mi Barrio. Me llevo como más de 50 años en este barrio. Estoy contento porque así integro a los demás vecinos. Le cuento mi experiencia que he tenido con ustedes y para junto con ellos luchar para que este barrio sea mucho mejor. Para ellos una excelente noticia. Por eso nosotros hemos postulado 3 veces al sector de La Antena, primero la 17 de septiembre, después la Juan 23 y ahora postulamos a este sector de Santa Lucía, porque creo que se merecen una mejora de su entorno. Y este proyecto dura 3 años, donde se mejoran las casas, donde se mejoran las áreas verdes, donde realmente van a tener un lugar mucho más digno donde vivir. La primera obra de confianza en ejecutar es la recuperación del área verde de calle Independencia Sur, con la implementación de accesos peatonales con accesibilidad universal, pavimentación, juegos infantiles inclusivos y luminarias, lo que permitirá mitigar la sensación de inseguridad en la población. Lo que nos permite este barrio es poder primero hacer una obra de confianza. El trabajo con la comunidad es muy valorado en este sentido, porque los mismos vecinos del polígono de barrio eligen los proyectos que necesitan. Ellos pasan a una votación, están asesorados por una consultora, el trabajo es comunitario con el municipio. Aquí la primera intervención que se hace son 40 millones de pesos, que es un mejoramiento de una plaza. Y después los vecinos van a poder ver cómo distribuyen también otros recursos en otros proyectos que ellos mismos van a poder sacar adelante. La obra de confianza se va a comenzar durante este año, pero el resto de obras tienen que pasar por un proceso deliberativo con los vecinos, de diseño participativo y de priorización. Y ese proceso se va a demorar un poco más. Este programa, que tiene el espíritu de participación comunitaria en la recuperación de espacios públicos, tendrá una duración de 3 años en el barrio Santa Lucía e intervendrá no solo áreas verdes, sino también algunos espacios emblemáticos como el Teatro Santa Lucía, permitiendo mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas que habitan en este sector.
Y de esta manera nosotros ya nos separamos de esta entrega informativa. A nuestros vecinos les recordamos que pueden enterarse de todo el acontecer municipal de La Serena a través de las diferentes plataformas oficiales del municipio. Facebook, Municipalidad de La Serena, Twitter, @MuniLaSerena, Instagram, Muni-LaSerena y por supuesto el canal de YouTube Municipalidad de La Serena, donde además podrá revisar las sesiones completas del Consejo Comunal de nuestra ciudad. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Que estén muy bien.